Pero tú cuéntanos, ¿cómo fue cuando tú te empezaste a educarte en ese tema? O sea, ¿tú te tenías mucha fe a esta tecnología desde el principio? Sí, pues no entendía yo en principio la tecnología. En el principio pensé, es algo como mucha gente piensa, es algo, una interesante inversión, tú inviertes algo y luego obtienes un beneficio. Y en su mayoría es cierto, pero si tú te preguntas, ¿pero por qué es eso así? Si dicen que Bitcoin es una moneda, ok, pero ¿por qué no sigo usando mis pesos o mis dólares? ¿Cuál es la razón? ¿Sí? Realmente la genialidad atrás de esta tecnología, que la tecnología blockchain no es simplemente riqueza. Yo siempre digo, ¿sabes qué? Bitcoin no es algo para hacerte rico en corto tiempo. Bitcoin es algo que evita que tú te haces pobre a largo A largo plazo, ¿sí? plazo. ¿Por qué? Porque si tú sigues teniendo tus Bitcoin, tus pesos, tus dólares, tus euros, el hecho de que ellos imprimen más y 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 más dólares y más y más y más y más euros, quiere decir que los euros y los dólares existentes tienen lógicamente un valor más bajo. La gente no lo entiende. ¿Sí? Si tú tienes, por ejemplo, un Picasso, una pintura que solamente una vez existe en el mundo y una persona lo quiere comprar, tiene que pagar el precio que tú le pides. Pero si resulta que de repente Picasso hizo cinco copias de la misma, del mismo cuadro, pero son de Picasso, nada más que son copias exactas, ya tú no tienes que pagar el precio de uno solo, tú puedes preguntar al otro y ya cada uno paga un precio, puede obtener un precio más bajo. Y eso es que la gente no entiende con el dinero. El dinero, entre más se imprimen, ellos dicen, ay, bueno, que ya hay más dinero. Sí, pero tu dinero vale menos. Es decir, si tú no inviertes en criptomonedas, tú simplemente vas a ser pobre. A través de los años tú vas a ser pobre y más pobre y más pobre y Exacto. más pobre y la gente no Y entiende por eso. temas de inflación y por Sí, muchísimas cosas claro, también. no entienden. Exacto. Sí, pues es que esto también, si la gente no se adapta desde un principio. Sí, así Y es. pues bueno, ahorita hablando de eso, hay muchas personas allá afuera que están en contra de estas criptomonedas o de Bitcoin o que es un fraude y Sí. que, bueno, personas como tú ya no lo vemos así, pero a una población allá afuera que está en todo esto, que a lo mejor pues no tiene la idea, Sí. es que, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías tú a esas personas que aún no están adaptadas a este mundo? Ok, mira, ese es muy sencillo. Si la gente dice que es un fraude, que no es real, a Bitcoin no le interesa eso. El Bitcoin va a seguir subiendo y el tema que algunas personas lo ignoran, no importa, ¿sí? Simplemente hay gente que son, sin ofender a nadie, pero sensiblemente ignorante a muchos temas, ¿no? Y no simplemente gente sin educación, vamos a decirlo así. Vamos a hablar de un ejemplo muy sencillo. Blockbuster. Blockbuster, una empresa que costó $1 billón, $1,000 millones, ¿sí? Y ellos no hicieron caso al cambio, ¿sí? Vino Netflix. Y mucha gente inteligente invirtieron en Netflix mucho dinero cuando no había nada, cuando el internet estaba tan malo que era imposible de ver una película por internet, pero sabían en un momento eso va a mejorar. Pero Blockbuster tuvo una cita y le ofrecieron Netflix a un precio muy, muy, pues hoy simbólico, vamos a decir simbólico, a una fracción de lo que vale hoy y se reían. Se reían. Y así se ríen hoy la gente sobre Bitcoin y sobre criptomonedas. Dicen, es un fraude, qué locos que pierden su dinero. Se ríen. Ok, ¿qué pasó? ¿Y qué va a pasar aquí también? Blockbuster entró en bancarrota. Una empresa que costó $1,000 millones hoy no existe. Y Netflix es una de las empresas más valiosas en este mundo, una de las más Exacto. grandes. Ok, y eso es muy comparable con la situación. Si tú hoy dices, ay no, Bitcoin es una estafa, es un fraude, esos son locos, ¿sí? Mucha gente invierte en Bitcoin y mucha gente van a conservar su patrimonio y el poder adquisitivo a través del Bitcoin y de las criptomonedas.
Y tú, como persona que no invierte en Bitcoin, tú vas a tener una pérdida enorme de tu patrimonio, del poder adquisitivo de tu dinero, ¿sí? Y yo estoy seguro que como una empresa que vale 1,000 millones de dólares puede entrar en bancarrota, muchas familias, muchas personas van a perder todo, van a entrar en una situación donde van a estar en situaciones muy desfavorables, porque hoy invertir en criptomonedas no es lo podría hacer o no podría hacer. No, tú tienes que invertir en criptomonedas. ¿Por qué? Porque muchísimas personas después van a haberlo hecho y van a tener los recursos suficientes para pagar los precios que X cosa, alimentos, vacaciones, casas cuestan, y tú no vas a estar en condiciones de pagarlo, ¿sí? Porque tu dinero se esfumó, ¿sí? Por la inflación y por todo lo que está pasando. Y mientras hay gente que tiene dinero para pagar precios más elevados, van a seguir y seguir y seguir pagando esos precios, y tú no los puedes pagar, entonces tú vas a estar en bancarrota, ¿sí? Entonces los haters o la gente que siempre dudan, te digo, habíamos hablado anteriormente, Ricardo Salinas Pliego. Uh-huh. Ricardo Salinas Pliego es billonario. Uh-huh. ¿Sí? Es el tercer más rico de México, ¿ok? ¿Estás de acuerdo que él sabe cómo se maneja el dinero? Sí, él lo ha estudiado. Hace poco vi una entrevista y sí. Y si él invierte en criptomonedas, ¿sí? Y tú como empleado que vive al día, dices, no, que Bitcoin y criptomonedas son una estafa. ¿Crees que podría ser que Ricardo Salinas sabe un poco mejor que uno? Porque es billonario, entonces todas las personas que todavía dudan de las criptomonedas y piensan que es una estafa, sin duda hay muchas estafas. Exacto. Sin duda alguna, sí, hay muchas estafas. Miles. Sí, hay muchas plataformas que te roban ahí criptomonedas que solamente se crean para estafar a gente, uh-huh. Sin duda alguna. Pero en general, si tú piensas que criptomonedas son una estafa y no inviertes en criptomonedas, sea la que tú eliges, después de una propia investigación, vas a sufrir grandes, grandes desventajas en el futuro. Eso estoy plenamente seguro. Sí, bueno, pues eso. Pero las criptomonedas tienen mucho que aportar también. O sea, uh-huh. Hay proyectos interesantes. Y pues, bueno, la tecnología blockchain pues no tiene límites. O sea, se pueden hacer un buen de cosas, smart contracts y muchísimas cosas más.